Hola, aquí estoy de nuevo para compartir con ustedes una receta sencilla pero deliciosa. Y esta receta es una carne en su jugo. Esta carne queda deliciosa, pero no tardas mucho en hacerla. Yo aprendí a cocinarla hace muchos años porque el papá de una amiga mía tenía un restaurante campero en las orillas de Guadalajara, en una carretera yendo hacia Nogales. De modo que nosotros íbamos y le ayudábamos pues dos veces a la semana, más bien el fin de semana. Y ahí fue donde aprendí cómo se hacía esta carne. Es una carne que no te lleva mucho tiempo hacerla, pero créelo, queda deliciosa. Pues acompáñenme porque les voy a mostrar a ustedes todos los ingredientes que lleva este guisado. Bueno, pues vamos a empezar a cocinar esto. Les voy a mostrar los ingredientes. Pues por principio de cuentas vamos a ocupar la carne. Yo la congelo así flat. Esta es carne arrachera que se le llama. Además que acá nos venden unos bistecs que pues no son bistecs, son pedazos de carne. De modo que hay que cortarlos. Por eso es que yo la congelo flat para rebanarla según lo que necesite. También vamos a necesitar tocino. Yo aquí tengo ya una rebanada de tocino partida ya en pedacitos. Es lo que vamos a ocupar. Puedes utilizar cebollitas cambray, que le llamamos nosotros, estas babies. De esto puedes utilizar una cebolla regular partida en pedazos no muy grandes para utilizarla en lugar de esta. Vamos a necesitar chiles serranos, también es al gusto. Yo ahorita no solamente voy a cocinar para una persona porque estoy solita, de modo que no voy a necesitar mucho. En este caso nada más voy a ocupar, pues yo pienso que el chiquito para que no esté tan picoso mi comida. Y voy a necesitar frijoles de la olla. Queso asadero, que en este caso yo utilizo el Monterrey, pero se puede utilizar cualquier queso que se derrita. De modo que pues aquí lo tienes. De esto yo ya lo tengo ralladito porque voy a hacer un quesito fundido. Un poquito de aceite y consomé de res. O sea de que esto lo tenemos aquí en polvo. Vamos a partir el chilito. Yo lo parto en 4 partes. No le saco nada, así se lo dejo, pero eso es opcional. Si tú le quieres sacar la semilla, lo puedes hacer. Yo solamente hago esto, es para darle sabor. Así es como lo hacían allá. Hacían muchos chiles serranos y chiles jalapeños toreados, para darle el sabor a la carne. Las cebollitas pues nada más las limpiamos. Aunque no lo creas, haciéndolo de esta manera le damos exactamente el sabor que tenía en ese restaurante, una carne en su jugo deliciosa y, como te digo, muy simple. Claro, ellos utilizaban un comal de esos de bolita para asar su carne y todo. Nosotros vamos a usar un bowl, pero el proceso es el mismo. De modo que yo lo que hago solamente es partir las cebollitas de esta manera. Como te digo, si quieres, si no tienes, utiliza una cebolla normal y la partes en pedazos no muy grandes, pero tampoco tan pequeños, porque no es picada, porque se va a asar. De modo que yo lo hago así. Hasta ahí. Todo picadito, lo hacemos a un lado. Y ahorita vamos a hacer esto, que es partir esta carnita. Mientras estamos haciendo esto, voy a en este bowl voy a echar de una buena vez el tocino, que no es mucho, pero todo esto, recuerden, es para una sola persona, así es de que pues si son más personas pues es que hay que duplicar las porciones. Le prendemos a fuego alto al principio. Luego le agregamos solamente una cucharadita de aceite. Como están viendo, yo utilizo este cucharoncito, pero es lo mismo, es una cucharadita de aceite. Y ahí mismo se le va a agregar la cebolla y el chilito.
Como les digo, todo es a su gusto. Si les gusta más picoso, agréguenle más serranos, o si quieren agregarle más chile, pero que no sea tan picoso, pueden utilizar el jalapeño. Esto nada más es para dar sabor. Pues ahí lo vamos dejando a que se vaya empezando a freír. Mientras tanto, como les digo, esta carne está semi congelada. Yo la mantengo congelada de esta manera, flat, en el refrigerador, o sea, aplanada, y en una bolsa de plástico, como vieron. Después lo meto, cuando la voy a utilizar, la meto al microwave por solamente 20 segundos para que se ablande. Y de esta manera es bien sencillo rebanarla en una manera delgadita, de esta manera. Porque siempre allá, al menos en México, los bistecs son delgadititos, muy delgados para asarse. Y es así como es que queda bien sabrosa la carne. Allá, por supuesto, en el restaurante ponían los bistecs enteros en la bola del comal, y ahí se iban asando, y el juguito iba escurriendo hacia abajo, y allá abajo ya le tenían los chilitos toreados y las cebollitas, las asaban igualmente en el comal, en la bola, igual que el tocino. Y todos los jugos iban cayendo a la orilla del comal. Ya con las cebollitas asadas, se ponían las cebollitas a un lado para luego servirlas con la carne. Un poquitito va a ser este proceso va a ser un poquito distinto, porque va a ser una receta casera, pero el sabor va a ser lo mismo. Cuando ya empiece a freír, pues solamente le mueves de un lado a otro y le bajas la flama a la mitad para que no se nos queme nada, porque queremos que el tocino se fría todo, y la misma grasita del tocino con la cucharadita de aceite que le echamos va a terminar de freír nuestras cebollas y nuestro chilito ahí adentro. Como les dije, esta es una carne arrachera, pero puedes utilizar la que tú quieras, la palomilla, el diezmillo, la carne de tu preferencia. A mí me gusta la arrachera porque no es muy seca. Se utiliza mucho para asar. Pero la que tú quieras utilizar está bien. Como te digo, allá en ese restaurante iban juntando todos los jugos de la carne junto con los del tocino, los sabores de la cebolla. Se le agregaban los chiles adentro para darle sabor, y los iban juntando para luego partir la carne y servirla con frijolitos de la olla, recién cociditos, una delicia. A un lado servían un plato de queso fundido, te ponían más cebollitas asaditas a un lado, con las tortillas recién hechas, una delicia. Pero créelo, esto que vamos a hacer es muy comparable a eso. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestra carne, y como va a ser para una sola persona, yo no como mucha carne, así es de que con esto es más que suficiente. Lo que hago es simplemente regresar mi carne a la bolsa y la vuelvo a congelar. Así va quedando. Quiero mostrarte. Ya las cebollitas ya se frieron. Los chilitos ya están así. Vamos a esperar a que se dore un poquitito más el tocino, que no me gusta que esté así. Claro, tú lo puedes hacer como te guste a ti. Si a ti te gusta que no esté tan dorado el tocino, pues ya aquí en este momento le agregas la carne. Si no, pues como yo, me gusta un poquito doradito, porque me gustan más los sabores así. De todas maneras, a la hora que vamos a hacer todo, se va a ablandar. Ya estando así, se le avienta la carne. Como te digo, es una receta sencillísima, que en 15, 20 minutos ya estás comiendo. Pero no porque sea sencilla, no tiene un sabor delicioso. Ojalá que te animes a hacer esta receta.
Ya cuando vemos que la carne ya se le quitó lo color rosa, es momento de agregarle el consomé. Más o menos tú le calculas, como yo nada más va a ser para una persona, pues va a ser poquito consomé, porque no le agrego sal, solamente consomé. Que ahí ya se le agrega, yo le agrego según los platos que vaya a hacer de agua. Le agrego el agua. Como en este caso nada más va a ser para mí, si es de que con esto es más que suficiente. Se me olvidó mencionarles que se le pone una ramita de cilantro. Esto va aquí en este momento para que le agregue más sabor y ya se le sube la flama para que empiece a hervir. ¿Lo ves? Aquí ya está empezando a hervir. Aquí es el momento de agregarle los frijoles. Es al gusto también. Yo le agrego más o menos 3 cucharadas por persona. Puedes agregarle el caldo si quieres, yo no se lo agrego. Y aquí lo probamos ya de sal. Le hace falta un poquito, de modo que yo le agrego consomé. Un poquitito más. Si a ti no te gusta mucho el sabor de consomé, pues ponle sal. Pero el consomé lo que hace es incrementar el sabor de la carne. Por eso se llama carne en su jugo, porque es en su propio jugo. Aquí no lleva nada agregado más que el sabor de carne, pero creo que con todos los demás ingredientes da un sabor delicioso. Y aquí ya nada más lo tapo para que se cocine a fuego lento por unos 5 minutos y ya estamos listos para comer. Pues aquí vemos, ya está listo. Está lista nuestra carnita para servirla. De modo que pues vamos a servir nuestro plato ya de una buena vez. Puedes sacarle el cilantro si no te gusta, a mí me encanta. Pero si no, pues hazlo a un lado. Los chiles también son para dar sabor. Si no te gustan tampoco, nada más hazlos a un lado. Si no, pues ricos en tu comida. Como te dije, es aproximadamente un plato para una sola persona. Aquí ya tenemos nuestro quesito fundido. Aquí está ya nuestro plato, listo para comerlo con nuestro quesito fundido. Rico. Y lo comemos con, al menos yo, en tacos. Mi quesito fundido, en quesadillas así. Delicioso. Con mi carne. Listo para probarlo. Está muy caliente. Pues gracias por haberme visto, ojalá que te animes a hacer esta receta. Como te digo, es muy simple, pero muy deliciosa. Es una carne en su jugo, sencilla. De modo que trátala y déjame tus comentarios. Ojalá que te suscribas a mi canal para que sigas viendo más recetas que estoy subiendo, por lo menos una por semana. Apóyame con tu like y con tu suscripción, nada te cuesta, ayúdame a subir este canal. Gracias por haberlo visto y ojalá que te suscribas. Hasta luego.